van a dar más duro, le van a dar más duro, porque para el comunismo, en los sistemas totalitarios, la universidad representa todo lo que ellos temen. La mayor amenaza es el pensamiento crítico. En este momento, con lo que está en juego en el país, ¿puede la universidad bajar la cabeza y conceder? ¿Vamos a hacernos esa pregunta? ¿O no es el momento en el cual con mayor fuerza tenemos que aferrarnos a los principios que creemos y decir, no se cohabita, no se colabora, no se hace concesiones a la tiranía? Y dar el ejemplo al resto del país. Que la universidad efectivamente sea esa casa que vence la sombra, que vence la duda, que vence la confusión, que vence la debilidad. Todo lo contrario, si algo puede hacer la universidad, que esta puerta que vemos aquí, oye, se transmita a toda Venezuela y la sociedad pueda aferrarse al liderazgo. El gran desafío que ustedes tienen y actuar en conjunto, o sea, la comunidad universitaria, autoridades, los profesores, los trabajadores, porque al final sabemos que lo que está en juego en esta hora es el quiebre del sistema de la universidad y su valor. Y no lo podemos permitir que ustedes no. ¿Quién le ofreció? ¡Precio! ¿Qué hizo el colegio que se quedó sin niño? ¿Qué le pasó a los cuatro hijos de la mamá de mi papuy? Tuvieron una buena educación, pero ¿qué pasó el acto seguido? Ah, no, la maestra, oigan, esto es muy importante, la siguiente parte de la historia. La maestra del colegio público que cerró, y había una maestra muy buena, dicen, para que ese colegio le esté quedando buenísimo. Y esa maestra está haciendo plata porque la educación es un trabajo que debe ser remunerado. ¿Qué hicieron esa maestra? ¡Pusieron otro colegio! ¿Y qué empezó a pasar entre esos dos colegios? ¡Compitieron! ¿Y qué pasó allí? Creció el mercado, mejoró la calidad de educación y además subieron los sueldos de los maestros. Porque había más demanda, no había nuevos colegios, de la competencia y del poder a la gente. Tú decides. Y hay una realidad. En esto tenemos el 2013, el 2014, el 2016, ¿se acuerdan? Cuando el llamado referendo revocatorio, la rebelión del 2017. ¿Y qué ha ocurrido, Bruno? En los momentos donde hemos estado a un paso casi, de lograr ese quiebre, donde le correspondía a la dirección política. Y por eso la gente hoy en Venezuela, tú le hablas de diálogo y es como si le estuvieras diciendo la peor grosería. Y no es que no creamos en el diálogo, porque como demócratas creemos, y que uno habla, uno se pone de acuerdo, uno llega, digamos, por vía de negociación, o líderes mayores, dos partes. Yo estoy dispuesta a luchar, yo estoy dispuesta a llegar, esto no es un país que está, digamos, de rodillas, pero eso sí, con una estrategia clara. Es un llamado a la conciencia de toda la dirigencia. Y si tú sientes que ese compromiso no se está respetando, y han habido varios eventos que ponen en duda la secuencia, entonces la gente dice, ya va, déjame yo tener la seguridad primero antes de nuevamente ir a reclutar. ¿Qué más? ¿Ustedes estarían de acuerdo con la afirmación de que estamos enfrentando una guerra no convencional? Sí. Yo seguramente todos ustedes han estudiado de esto, sobre esto, ¿sabes? La guerra no convencional o guerra de última generación o guerras asimétricas son conflictos complejos que incluso a las naciones del mundo, digamos, con tradición, digamos, de fuerza o bélica, les cuesta entender, porque se libran en múltiples planos. Uno de ellos es el ciberespacio, la inteligencia, los mercados internacionales, el espacio satelital, porque ahí se mueve mucha de la información incluso, y desde luego la opinión pública. Y si partimos de que es un sistema criminal que ha desatado una guerra no convencional, no podemos pensar que esto va a salir duras después de lo que hemos vivido, más de 20 y pico elecciones en este país, los fallidos 11 diálogos, no podemos chuparnos el dedo. Los tipos son capaces de quedar. De verdad, por favor. Estamos en el siglo XXI. O sea, de verdad, yo digo, esa gente que dice, bueno, ¿y cuándo es que vienen los marines? Yo digo, oye, ¿cómo alguien puede banalizar, verdad, el dolor de los venezolanos? O sea, ¿cómo alguien puede hacer una burla
de un momento en el cual este país se está desgarrando. O sea, ¿cuántos de sus amigos no están dando el último paso cruzando el puente Simón Bolívar en este momento? ¿Cuántos no conocemos gente alrededor nuestra que no tiene con qué darle ni una vacuna, ni un vaso de leche, ni un cabecito? Y entonces vienen a banalizar lo que nosotros estamos planteando, que es una el cartel de Sinaloa y todos los carteles del imperio, toda la guerrilla del ELN y la FARC, que hoy está en 18 de los 24 estados del país, están los grupos terroristas islámicos, Hezbollah, Hamas, está metido Irán, sabemos todos los países que están detrás de esto, ni hablar todas las redes criminales que lavan dólares y hacen toda la plata del mundo con el diferencial cambiario, con la deuda venezolana, con el contrabando de combustible, de oro, de armas y de piedra. Entonces, ay, no la pido porque no me van a ayudar. Ese es el papel del liderazgo. El liderazgo es conseguirlo. Entonces aquí nadie está libre, inminente y severa, que es frente a lo cual reacciona un criminal. Eso sí les digo una cosa. A los liberales tenemos una deuda porque es que hay que hacer el liberalismo sexy. No, es así. ¿Cómo han vendido el socialismo? Ay, sí. Igualdad, todos iguales, todos los beneficios y no trabajas. Eso es una belleza, ¿verdad? Y todos sabemos que eso es horario infantil. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apelar al sentimiento del orgullo, del deseo de superación, del amor por la propiedad, coño, de lo que significa, para que tú te ganaste tu beca, porque tú te fajaste, quitaba un muchachito que se ganó, ya, porque tú te fajaste y tú te lo ganaste, esa satisfacción no te la quita nadie. Y ese es el mérito, el esfuerzo, la excelencia, la innovación, el conocimiento y la solidaridad. Porque no me vengan a decir que la solidaridad es un principio socialista, por aquí. Bueno, no, partiendo de lo que decías, que hay muchos, uno lo ve mucho en la misma posición, que dice que Venezuela se acostumbró al socialismo, que el Estado me da todo, el Estado paternalista, pero yo creo que, o sea, cuando uno se va como a lo profundo de la Venezuela, uno ve cómo, o sea, el ciudadano no está esperando que nadie le dé nada, o sea, el ciudadano no quiere que nadie le dé una caja de clase, nadie le dé un bono, sí, o sea, es. El ciudadano quiere tener los medios para ellos poder hacer el mercado de donde quiere, donde les dé la gana, o sea, porque si uno trabaja es para uno ganarse las cosas por su esfuerzo, pues. Cayendo en cuenta ahora en la pregunta que te quiero formular, tú hace unos días, le mandaste un mensaje al país, y la pregunta es, ¿qué hace falta para que María Corina Machado, presidente de Venezuela, de ese paso que están esperando todos los venezolanos? Porque hoy María Corina Machado no es María Corina la de 2010. Hoy hay una María Corina Machado más sólida, hay una María Corina Machado que se ganó el respeto de los ciudadanos, la población venezolana, y que la población está clamando por ella, pero que está esperando las acciones concretas para seguir una ruta, para cambiar el sistema y sacar el sistema de raíz, porque como tú lo decías en el video de la noticia que hiciste, hay mucha gente haciendo mucha plata y le tienen miedo a que no quieren intervención, no quieren salir de Ciudad porque todo es un negocio, entonces no se quieren enfrentar a la justicia. Pero los venezolanos ya están esperando de María Corina Machado más acciones, más contundencia. O sea, hay mucha gente que está clamando y hoy por hoy eres la única referencia que queda en el país para cambiar esa realidad que estamos viviendo. Sí, gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Yo creo que los venezolanos estamos esperando uno de otros una actitud firme, apegada a los principios sin desviarnos de la ruta, y eso es lo que nosotros hemos hecho desde el primer día. Cuando planteamos la ruta del 233, no sé si ustedes lo recuerdan, también hicimos un planteamiento en diciembre del año pasado, mucha gente no creía en eso, y más bien hubo mucha gente que se sorprendió. Pero al final lo dijimos, es el apoyo a un espíritu de lucha y el convencimiento de que esta tiranía solo va a ceder, solo vamos a desalojarlo de una perspectiva de coraje y de fuerza. Y es lo que hemos mantenido. Ahora, hay un presidente legítimo que nosotros reconocemos, que ha reconocido la comunidad internacional,
y que tiene esa interlocución en este momento. Nosotros lo que estamos haciendo es recordar cuál fue esa ruta, dónde están los errores y qué es necesario hacer para que se retome ese momento y se pueda avanzar. Yo considero que eso es lo que hoy me corresponde, porque yo sé, si algo esperan los venezolanos de mí, es desde luego responsabilidad. No pasos en falso y no locuras, sino asegurarnos que cuando vayamos a dar el paso final, es para asegurarnos que el régimen sale definitivamente y no para cometer, a mi modo de ver, acciones en momentos no oportunos cuando hay una figura que reconocemos legítimamente como el líder de este proceso de esta ruta. Esa considero que es mi responsabilidad. Entiendo la angustia de la gente con el sentido de lo que tú me planteabas y otros, y que pueden esperar que uno tome otras acciones, pero yo estoy seguro de que ustedes entenderán también la responsabilidad que tenemos frente a este país y frente a la comunidad internacional porque lo que está todo se acabó. Ahora, las cosas evolucionan y aunque algunos piensan que aquí está todo paralizado, déjenme decirles, hay muchos procesos en marcha. Muchos procesos en marcha y nada más en las últimas horas las informaciones que han surgido en los medios a los cuales antes hice referencia es una demostración que esto no tiene vuelta atrás, es decir, la justicia mundial no se va a detener y al final las democracias de Occidente entienden que un Estado forajido, un Estado fallido en el corazón de este hemisferio no es tolerable. Claro, está tu angustia por el momento que actúan y ahí está el liderazgo político en poder imponerse a esos actores internacionales para que nuestra urgencia y nuestro tiempo sean los que prevalezcan. Y en eso estamos trabajando. Y obviamente no puedo dar detalles de todo lo que se está haciendo con nosotros. Vamos a cerrar con Andrés Mayal. Bueno, me mira Andrés Mayal, yo soy de la Escuela de Comunicación Social. Y yo quiero decir rápido, profesor Miguel Albuja, director del Instituto de Filosofía de esta facultad, conceptualiza la tiranía que vivimos como un régimen neototalitario, que evidentemente solo sale del poder con una asistencia militar extranjera. Okay, eso es un hecho. Ahora bien, la Federación de Centros Universitarios de esta universidad, de Nietzsche, la Universidad de Nietzsche, tiene acción eléctrica recientemente, así como el movimiento estudiantil en abstracto, no han dado ningún paso en esa dirección. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que el movimiento estudiantil venezolano, si decidiese insertarse en esa ruta y exigirle a la dirigencia política venezolana la salida que sabemos cuál es, podría ser un detonante para que toda la sociedad civil se pliegue en ese llamado? Absolutamente sí. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos acciones militares internacionales para no caer en el plano de la aproximación convencional. Estamos en el siglo XXI. La tecnología ha evolucionado. No nos dejemos atrapar con esos planteamientos que nosotros estamos pidiendo esta invasión externa. Eso es lo que dicen los cubanos. Eso es lo que quieren hacer creer. Este régimen se sostiene fundamentalmente sobre tres pilares: el sistema de represión, el sistema de comunicación y de silencio y propaganda, y el sistema de financiamiento criminal. Para socavar esos tres pilares es que tienen que dirigirse esas acciones nacionales e internacionales. Y obviamente se puede hacer. Desde este lado, con el apoyo de las democracias de Occidente, de los mercados globales, tenemos toda la fuerza que se requiere. Ahora, ello implica una dirección política que no se sale de la ruta. Y para que esa dirección política no se salga de la ruta, se necesita una sociedad civil, como ustedes decían, organizada, empoderada y que ya no come cuentos. Y este país ya no come cuentos.